Rollete de Candanga, en vivo y en directo en Ciudad Habana. ¡No! Coño, mi manito, regresaste, qué bien. Qué bien, qué volá. Yo peso mucho para venir en caja. Sí, señor, nada más, tú eres hombre. Hermano, le voy a hacer esa mierda a los ojos. Sí, señor. Acá, mi hermano, porque tú no vas a estar yo por la casa, bajamos como 7 litros. Ah, que estaba cogido con el arma, tú sabes que esa es la mujer mía. No te pongas a hacerme peliculita argentina y hacerme llorar, mi hermanito. A ver, vamos para casa de Doña Lanera, que lo puedan meter en cerveza, es mucho. Rumba la buena para el arma. Deja eso. Oye, hoy yo no estoy en nada. Oye, ni por Rolletico que vino vivito de Angola. Coño, Rolletico. Tú sabes que esa es mi desgracia, esa es mi historia triste. Oye. Métate esto en la cabeza, que voy a hablarte para la historia. No piense más en eso, cada cual tiene su propia guerra. Métete tú la tuya y lo que sea. ¡Vamos para allá! ¡Vamos allá! ¿Qué tal? Llegaron los guagüeros. ¡Adelante! ¡Coño! Menos mal que yo soy carpintero. Negro, ¿cuánto tiempo sin venir por aquí? Pasa, pasa. Tiempo. Ay, carajo. Ya, un poquito menos vienen. No, se llama la cantidad. Changó patatite. La bendición, padrino. La bendición, hijao. Aquí estoy, papá. Siempre en esta cervecera clandestina nos encontramos sorpresas. Mira, ya se han esclarecido 2 casos de robo. Y el que te interesa a ti, está ahí. Mire, yo estaba allí oficial porque vaya, a veces uno le dan ganas de tomarse un lague. Cosme, ya le dije que no es eso lo que me interesa. Disculpe, oficial. Es que, vaya, uno tiene sus problemas y a veces las cosas se le van. Yo fui boxeador. No, parece que los golpes me destimbalaron todo. Cosme, los dólares. Esa astillita es legal. Mire, oficial, yo le voy a decir la verdad. Vaya, yo le vendí una sortija a un rubio ahí. ¿A un extranjero? Bueno, parece que sí, porque yo no le entendí nada de lo que dijo. ¿Dónde vio el extranjero ese? ¿Dónde? Yo de direcciones no entiendo muy bien. ¿Usted conoce la piragua? Un poquito más para arriba. Vaya, como quien va para la rampa. ¿Quién?
¿Quién le presentó al extranjero? Nadie. Fue un día que yo salí de loco para la calle. Y entonces se me ocurrió venderle la sortija. Come. ¿De dónde sacó la sortija? ¿Eh? No, de aquí. De aquí. Es mía, oficial. Digo, era porque ahora la tiene el rubio ese. ¿Qué idioma hablaba el extranjero? ¿Inglés? No, no, no. No, porque el inglés yo lo conozco bien de la película y eso. Vaya, lo que él hablaba, yo lo he oído en otra película, pero no sé, era raro. No sé. Cosme, ¿qué pensaba hacer con los dólares? Ay, yo ni sé. Nada, buscarme otro rubio que me compre un par de tacos. Total, yo no iba a resolver nada con la sortija. ¿Qué clase de personaje mantía ese? Me ha montado un personaje medio bobo. Y tú se lo creíste, ¿no? ¿Seguro? Si me ha hecho un cuento mejor que el de Blancanieves. Pues mira, que lo único que tenemos contra él es tenencia ilegal de divisas, ¿no? Dame 24 horas, Pablo. Me voy. No, no, no te vayas. Emildo viene a hablarme de alguien del grupo ese de la cervecera. Así que tú vienes a hablarme de Octavio Sánchez Guzmán. Quedé sorprendido al saber que estaba aquí. ¿Cuál? ¿Pero estaba en la cervecera? Sí, ya sé. Siéntate. En casa de Toña la Negra. Pero el Tavo no es de esa gente. Sí, es verdad, no tiene antecedentes, nada pendiente. Es buen trabajador, está en la carpintería con el viejo. Sí, sí, pero el viejo sí tiene su historia. Eso es pasado, ¿no? Bueno, yo nada más que hice un comentario. Ese muchacho no está en nada, Pablo. Ese muchacho no está en muchacho, Emildo. Y es muy agresivo, lesionó como a tres en la bronca. Ese no fue el que le partió la gran mantilla. Sí, 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 el mismo. Bueno, pero es que en una bronca de esa, uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿no? Emildo, si yo suelto a ese hombre, van a tratar de ajustarle las cuentas. Y van a ser peores las consecuencias. Pablo, me voy. Recuerda que tienes 24 horas. Las mismas que voy a tener a Octavio y a la demás gente aquí, para ver si se tranquiliza. ¿Eh? Tengo miedo, Mildo. Esa es la verdad. Tú sabes que vivir en este barrio no es fácil. Ya sé que aquí cualquiera se saca una bronca. Pero es que en esa casa había gente mala. Vamos a refrescarse. ¿Pero qué es eso, vieja? Refresco. Gracias. A los hombres no se les brinda refresco, se les brinda un buen café o una cosa así, ¿verdad? Sí, claro. Y después viene el cigarrito. Pues no, señor. Ninguno de ustedes dos puede fumar. Ella no sabe nada. Es mejor. Total, ya el Tavo mañana puede pasar por aquí. Quita esa cara, compadre. ¿Tú no tienes problemas con tus hijos? Si tú supieras. Con el mayor no hay lío, ni con las dos muchachitas. Pero el mediano me cambia de trabajo todos los días. Y ahora, Tavo preso. El Tavo no tiene problema, compadre. Yo te lo aseguro. De todas maneras, yo estaré más tranquilo cuando lo tenga aquí, al lado mío. ¿Cómo va la cosa? Oh, ahí. La lucho todos los días. Óyeme. Fíjate bien y dime si has visto a ese hombre por aquí. ¿Es un tipo alto y fuerte? Ajá. Creo que sí. Creo que lo he visto por aquí. Llama la atención por la fortaleza que tiene el tipo ese. ¿Lo has visto solo? Si es el que yo digo, anda con uno blanquito bajito. Bastante bajito. ¿Ese bajito es cubano? Sí, cubano.
¿Lo has visto con algún extranjero en particular? No puedo precisar eso. Aquí hay demasiado movimiento. ¿De qué países tienen turistas ahora? Españoles, mexicanos, algunos canadienses. Habían alemanes, pero se fueron. ¿Cuándo se fueron? Hace 2 días. Era una excursión de la República Federal Alemana. Bueno, quédate con la foto. Sí. Si lo ves por aquí, avísame. Ok. ¿Ok? Tú sabes cómo localizarme. No le pierdas ni pie ni pisada a este hombre. Buenas tardes. Ven, por favor, quisiera ver. Lo siento, pero no hay baje. Usted no me ha dejado hablar todavía, ¿no? Ay, mi amor, te estoy ahorrando tiempo. Ni hay baje, ni hay zapatero. ¿Qué pasa, Lila? Yo solo tengo. ¿Me estás quitando a los clientes? A lo mejor tienen arreglo. ¿La verdad, compañero? Yo creo que sí. Menos mal que hay un zapatero, ¿eh? Echa para acá. Oye, me tengo unas plantillitas, ¿eh? Óyeme, ¿qué sabes de Mantilla? Chico, Mantilla y yo crecimos juntos aquí en el barrio. Pero él casi nunca viene por aquí. Pues tiene una casa aquí cerca, ¿no? Sí, tiene un cuartico aquí en Dólares, en el 29. Pero viene poco. Yo lo que no sé en qué trabaja, pero lo que sí puedo decirte es que siempre anda muy bien vestido. Hay otra cosa. Le encanta hacerse bobo. Pero de bobo no tiene ni un pelo, ¿viste? ¿Es que tiene algún amigo con el que se mueve por aquí, por la zona y eso? Ya te digo, viene poco. Y cuando lo hace, siempre se le besó. Mire, compañero, fírmeme aquí su declaración. ¿Hace el favor? Mire, ya le dije ya que yo no firmo eso porque yo no tengo delito ahí. Mire, no tendrá delito, pero tiene 3 lesionados. Aparte de eso, me baja las manos. Demostrador, hace el favor. Y se pare en buena forma. De buena posición. Solamente va a firmar su declaración, lo que usted me manifestó a mí, más nada que eso. Sí, pero es que usted sabe lo que pasa, que usted no me gesticule, por favor, para entendernos. Vuelvo a bajar las manos. Mañana, pero ¿qué usted quiere que yo haga? No me entere la voz, por favor, no me entere la voz. Escúcheme, escúcheme un momento. Es que no había 3 personas, ella lo mandó a estar en una pelota clandestina, simplemente. Esto, su declaración, nada más lo que va a firmar, léala para que se dé cuenta que no es mentira mía y después. Yo no voy a firmar eso, ya le dije que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Usted fue que se fajó con Mantilla? Usted lo conoce. Dígale a ella, si el negro ese no es de tremenda candela, la mata loco, me vino para arriba a mí. Usted tiene razón. Ya en ese momento usted no podía hacer otra cosa que defenderse, ¿no? Pero hay una alteración del orden, 3 lesionados y una cervecera clandestina. Comprende que tiene que haber un juicio, ¿no? Sí, sí, pero es que lo que dice ahí es que yo lesioné a 3 personas y usted mismo acaba de decir en estos momentos, perdón, usted mismo acaba de decir en estos momentos que yo lo que estaba era defendiéndome en defensa propia. ¿Eso fue lo que usted dijo? ¿Eso es lo que yo dije? Eso es lo que usted va a afirmar. ¿Y en el juicio dónde se aclara todo? Bueno, pero es que voy a quedar embarrado. Ciudadano, ir a un juicio no significa absolutamente nada. Permiso, permiso. Ah, si yo firmo esto ya, yo me voy ahora mismo. Exactamente. ¿Dónde es que tengo que firmar? ¿Sabes algo de Mantilla? Casi nada. Muy poco tiempo, Pablo. Yo tengo que actuar con los datos que tengo. Ya lo sé. Óyeme, me hacen falta los datos de ese que acaba de salir de aquí. ¿De ese? Pero Octavio no. Yo estoy en otra cosa. Bueno. En la carpintería es un trabajador serio, cumplidor. El viejo trabaja ahí también. Y lo lleva tenso porque el hombre tiene una personalidad bastante violenta. Esto es en el barrio. Ahí lo consideran buen socio. Entre sus amigos cercanos no hay delincuente, pero es una gente que se va a respetar mucho y se puede mover perfectamente dentro de este mundo. Emildo me habló muy bien de él. Tú sabes que él conoce de cerca esa familia. Pablo, yo creo que tiene muchas posibilidades para este trabajo. Buen estudio, como para que te lo aprueben ahora mismo, ¿eh? No es muy estimulante tu comentario. Ya tú sabes mi opinión, me parece muy precipitado.
Pablo, tú sabes que el problema este del tráfico de oro me tiene loco. Cuando creo tener algo, se me va. Es una red muy bien armada. Si no metemos en esto un buen agente, más nunca nos vamos a empatar con la verdad. En eso te doy la razón. ¿Entonces? Lo que me parece precipitado es la elección de Octavio. Pues ese hombre está hecho a la medida. El único vínculo que tiene con el caso es una bronca donde aparece un sospechoso. Coño, Mantilla está en el tráfico de oro, Pablo. Supongamos que sí. Supongamos que sí. Entonces Octavio es su enemigo. Es un tipo duro el que Mantilla sabe que tiene que respetar. Es muy arriesgado tu plan. Coño, ¿pero por qué, Pablo? Yo estoy bien seguro de quién es Octavio. Tengo mi investigación, además de la opinión de Mirdo. Coño, está más probado que otra gente, ¿vio? Ese hombre ha vivido toda su vida entre delincuentes y no lo es. ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Sí. Sí, habla porque no te entiendo. Yo no dudo de las condiciones de Octavio, pero vas a meter a ese hombre entre fieras. Pablo, los conoce bien. Sabe cómo entrarle. Y cómo guapiar si hace falta. Prepáralo bien. ¿Sabes? Buenas noches. ¿Tú te acuerdas de mí? De la estación. ¿Qué te pasa? ¿Estás esperando un taxi por aquí? Sí. Vamos, si quieres lo llevo. No, 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 hace falta. Sí, chico, vamos, vamos, no te preocupes. Vamos. Muchas gracias, compañero. De nada, compañera. En cualquier momento le tomo el café. Ah, cuando usted quiera. Va a hacer falta hablar contigo. Pela. Voy a la casa. ¿Qué pasa? Me hace falta verte el domingo en esa dirección. A las 3. Pasa, pasa. ¿Cómo va las maestras? ¿En lío? Bueno, que lo que hay, porque yo no he visto a nadie de esa gente. Yo lo sé. No hay ningún problema contigo. No, yo sé que no tengo ningún lío. Siéntate. Esto puede ser una conversación larga. Tremendo bajo. Octavio, en estos días he estado averiguando algunas cosas sobre ti.
Sí, ya lo sé. Y lo voy a ser sincero, eso me tiene bastante cabrón. Necesitaba conocerte bien. ¿Me podías haber visto a mí? ¿Podías haber hablado conmigo? Además, yo pienso que si los hombres tienen que hablar algo, se tienen que mirar para la cara, ¿no? A veces hay que comprobar. ¿Comprobar qué cosa? Que tú eres la gente que necesitamos. ¿Puedes tomar café? El problema es que si tomo café después tengo que fumar y yo tengo lío con la entrada de aire. ¿Un ron? Bueno. Yo. Clase número este. A mí no le eché hielo. Mire, Omar, ¿por qué usted no me acaba de hablar claro una vez? ¿A dónde tú vas? ¿Te soltaron? Aquí el que pregunta soy yo. Voy a casa de un socio. ¿Qué socio? ¿A qué hola, Matías? Yo voy donde me da la gana. Mientras no jode el asunto donde estamos. Ah, fui yo. Ven acá, chico. ¿Quién cayó preso? Por eso mismo, por eso mismo. Acuérdate que hay que estar tranquilo hasta que llegue la gente. Sí. Matías, yo sé lo que tengo que hacer. Y yo también. No coma tanta mierda. No juegues conmigo, enano. Acuérdate que tú solo no eres nada. Dale, pírate. Yo sé que lo que te estoy proponiendo no es fácil. ¿Qué? Tú no sabes lo que tú me estás pidiendo. Te conozco bastante, Octavio. A ti, a tu familia. Y sé perfectamente en el medio que te mueves. Pero es que no se puede vivir en cualquier parte sin necesidad de ser delincuente. Claro que se puede, si tú lo has hecho. Sí, pero es que lo que tú me estás pidiendo a mí ahora es otra cosa. Tú me estás diciendo a mí que me embarre. Eso es otra cosa. Tú me estás diciendo que me embarre. No es de verdad. ¿Pero qué? No es de verdad, pero es lo mismo. Es lo mismo, igualito. Además, nadie lo va a saber. ¿Qué es lo que van a decir? Ah, mira, al final la vaca se comió la yagua. O sea, a mí mi historia, delincuente yo. No. Estar entre ellos. Hay una diferencia. Lo que tú me estás proponiendo es que yo sea... Eso depende de la orquesta donde tú quieras tocar. Estar entre ellos. Hay una diferencia.
con eso ahí. Ahora es que tú te apareces. ¿Qué tú quieres, viejo? No puedes venir antes. Ya tus compañeros están haciendo el trabajo tuyo. Nosotros no podíamos seguir esperando por ti. Bueno, entonces me voy para el carajo ya. No, usted no se va a ninguna parte. Usted se queda aquí en su trabajo. Niño, ¿tú no vas a ir a trabajar? Oye, tremenda carga cogiste. ¿Tú no tienes café? Ya que está. Ya te lo sirve. Tremenda carga. Te ha quedado riquísimo. Tú sabes que yo soy el mejor haciendo café. Coño, qué caliente está esto. Recuerda que yo soy tu padrino para todo y que me las sé todas en esta vida. Por eso me parece que te estás metiendo en lo que me da la gana, Toña. Lo que me da la gana. No me jodas, macho. Dijo Fela que había estado por la casa. ¿Y no te dijo que yo quería hablar contigo? Porque ese fue el recado que yo le dejé. Ya estoy aquí. La verdad, mi hijo, que yo no sé si estás o no estás. Porque tú no eres el mismo hijo que yo he visto crecer. Viejo, ya yo tengo 30 años. ¿Y qué? Que su parte se acabó. Que ya yo hago lo que me da la gana. Fíjese lo que le voy a decir. Con 30 años, con 40, con 100, usted tiene que oírme, carajo. Mire, viejo, yo lo respeto a usted, pero todo tiene un límite. Sí, claro que lo tiene. Y porque tiene un límite, tenemos que hablar. ¿Qué estás haciendo de tu vida, mi hijo? Cuando usted hizo lo que hizo, nadie le dijo nada. Thank you.
Vaya. Nunca hemos hablado de eso, ¿verdad? Nunca. Tanto misterio. Y todo el mundo lo sabe, viejo. ¿Qué es lo que saben, chico? ¿Qué es lo que saben? Que estuve preso. Que casi maté a un hombre. ¿Eso es lo que saben? Bien. Vamos a hablar de eso. No hace falta. No, sí, ahora sí hace falta hablar de eso. Ahora sí hace falta. ¿Y tú sabes por qué haré 6 años de cárcel? Por mezclarme con la mierda, chico. Me creía el bárbaro. Porque me trataba de tú a tú con todos los guapos del barrio. Hasta que un día tuve que clavarle un cuchillo a uno. ¿Sabes para qué? Para demostrarle que era distinto. Que yo no era igual a ellos. Esa es su historia. Y puede ser la tuya. Eso es cosa mía, tío. Y mía también. Porque yo prefiero verte muerto antes que... Dime la verdad, Tabito, dime la verdad. ¿Qué te pasa, mi hijo? Es que hay cosas que de afuera se ven muy fáciles. Muy fáciles, viejo. Donato, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir trabajando? ¿Hasta que termine? Mira, Donato, tú no puedes seguir haciéndole aquí el trabajo a tu hijo. Mira, es que a mí me da una vergüenza del carajo. Mira. Yo tengo que hacer algo. Mira, Donato, mira, ya Tavo es un hombre, ya está bastante mayorcito. Sabrá lo que hace. Coño, Donato, créemelo. A mí esto me da una pena, pero... Ya sé. Que tienes que sacarlo. Es que mira, ya se le han dado bastantes oportunidades. El hombre no reacciona, compréndeme. Óyeme, yo no sé lo que pasa, porque es que ese muchacho era tremendo trabajador, chico, y de pronto, vaya, no la entiendo. La juntera, Obdulio. Pero yo sé que él está muy mal. ¿Qué vamos a hacer? Viejo. Le están operando. Parece que le pueden empatar el dedo. ¿Tú crees que se quede bien? ¿Quién sabe? Ya el daño está hecho, ¿no? ¿Sabes cómo fue? Todo el barrio lo sabe, Romelio. Haciendo mi pincha. Exacto. Coño, pero no me mire así. Porque yo no le dije que hiciera nada.
Nada más es mi vida. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. No se tienen que meter en mi vida, no me jodan más. Romelio. Dicen que fue culpa mía, compadre. Un accidente, Octavio. No, pero es duro. Si uno pudiera, no sé, joderse solo. La familia del carajo. Yo te lo veo bien claro, Octavio. La familia sufre. Y tú lo sabes. Y eso es parte de tu sacrificio. Sí, pero yo tan veo que yo, porque ellos por lo menos no saben nada. Ni lo pueden saber. Dime, así es esto. Hay que protegerte a ti y al trabajo. Yo los echo. Lo que pasa es que ver al viejo así me vaya. Bueno, yo pensaba trabajar un poco hoy. Mejor lo dejamos otro día, ¿eh? Ah, no. ¿Qué va? Si me hablando ahora que yo llego para la lucha. Esto es en casa de Mantilla. El tipo va poco por ahí. Tiene una muletica en el cerro. Yo pensé que él vivía en San Miguel del Padrón. Ahí es donde tiene los negocios. Sigue, Pepe. Este es más o menos el grupo con que se reúne. Seguro que conoces alguno ahí. Sí, más o menos. ¿Y toda esta gente está en algo? Eso me vas a decir tú. Mantilla está metido en negocio de oro. Roban prendas y no se sabe qué hacen con ellos. Todavía no han aparecido en las casas de cambio de oro y plata. Si fuera yo, la guardaba hasta que pasara un tiempo. Eso es una posibilidad. Pero esta gente maneja mucho dinero. Sobre todo Mantilla. Y otro que te voy a enseñar. Le dicen el enano. El enano es un tipo de cara. Tiene varias causas por robo con violencia. El tipo siempre se movió solo, pero ahora se ha unido con Mantilla en esto del oro, ¿no? Lo que yo sí veo es que esta gente nada más que se mueve en hoteles. Por eso suponemos que el negocio de las prendas es con extranjeros. Bueno, vamos a planificar el trabajo. Tienes que provocar ya un encuentro con Mantilla. ¿Pero cómo es eso? ¿Así, al duro y sin guante? No, al duro y sin golpe. Mira, a ver cómo tú haces para serte amigo de él. Pero que ese tipo y yo tuvimos bateo hace nada. O sea, que eso en el ambiente está a tu favor, doctor. No, no, vamos a ver cómo sale. Bueno, por hoy terminamos. Bueno, ya sabes, busca Mantilla. Y por favor, nada de bronca. Pero que no se tiren una fracura. Sí que le empataron el dedo al viejo. Dice el médico que va a quedar igual. Casi igual. Ahí viene Mantilla.
Tranquilo, Molina. ¿Qué pasa, Ruiz? ¿Te vas a volver la vieja mía ahora? Con suerte, que a lo mejor sigue el agua y para qué te busca otra candela por gusto. Cada cual tiene la guerra que le toca, eso no es lo que tú dices. No quería que te viera porque dice que tú eres mala comida. ¿Y qué tú crees? A mí me gusta la mala comida. Desde chamaquito. Pregúntale a la vieja para que tú veas. Tú sabes una cosa. Parece que tú y yo somos iguales, por eso tropezamos aquella noche. Eso es un accidente en la vida de los hombres, Mantilla. No, y la jevita era una guaricandilla. Oye, Batibiri, yo tengo sed. Ah, sí, 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 vamos a echarle un trago. Dale, aquí invito yo. Para que tú veas que ya se me olvidó. La segunda va por mí. Para que tú veas que yo tampoco me acuerdo. Oye, ¿no me has arreglado la tabla a planchar? No he tenido tiempo. ¿Y eso? ¿Encontraste trabajo? Yo no. ¿Y tú? ¿Tú tienes trabajo? Chico, hasta descarado te has muerto. Oye, no te equivoques. Que yo no tengo por qué montarte esa palabrita, que lo que pasa. Está bien, ya, ya. Si yo no quiero discutir. Oye, David, pero es que tú estás últimamente, que yo no me explico. A ver, tú me quieres decir qué es lo que te pasa. Ah, bueno, ya, me tienes loco cada 5 minutos, que si estoy en esto, que si estoy extraño, que si no saben lo que ando, ¿qué pasa? Ya. ¿Ya qué? Que no me grites, que la vida. Que yo allá hablo como quiera, ¿qué es lo que pasa aquí? Oye, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que tengo? ¿Tú has mirado bien un espejo? ¿Qué cosa tengo en el espejo? Coño, te pareces otra gente, ¿verdad? Bueno, ¿qué tú quieres? Quiero cambiar de la misma rutina a toda la vida. Me tienes loco ya. ¿Y de mí? ¿De mí también quieres cambiar? Chica, no sé, si no te metieras tanto en mi vida. ¿Qué? Papito, ¿pero cómo no voy a meter en tu vida? Coño, si tú y yo hemos sido siempre. Que hasta el otro día. ¿Hasta el otro día? Pero esto se acabó. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas? ¿Qué tú crees? Cansado la misma cantaleta siempre. Voy a meter en un lugar, coño, donde ni la misma madre Dios me va a encontrar. Octavio, tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Estás muy bien lo que estás haciendo, chico. ¿Está lloviendo? ¿Y a mí qué cara? Dale, que te voy a presentar un tipo duro.
¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás sigiliado? No, es que no estoy acostumbrado con el presidente de la gente por atrás. Oye, mala cara. Pon dos más ahí, anda. Oye, si estás esperando a alguien, nos piramos. No, no, estoy esperando, pero no hay lío. Ah, mira. Tito, mi socio, mi hermano, para lo que sea. El Tito. Tabu. Ya te contó Mantilla cómo nos conocimos. ¿Cómo se conocen los hombres? No crea que la amistad de brother y mía comenzó así mismo, a pescozones. No, yo hablé con él para que no conociera a la vieja mía, no me la vaya a deteriorar mucho. Bueno, oye, dale, vamos a sentarnos. Vamos. Oye, quieto, ven acá. ¿Dónde tú te metes que no se te ve la cara por todo el barrio? Yo estoy hecho leña, Mantilla. Te lo dije, brother. Cuando un hombre bebe solo es porque está escachado completo. Ah, me botaron de la pinche, me botaron de la casa. Hacer es que usted no legisla por ninguna de las dos cabezas. Así mismo es. Nah, pero ¿para qué están los socios? Tito, ¿tú no tienes el cuartico ese vacío? Sí, sí, mientras que esté con la jevita esta que estoy ahora. El cuartico está igualito de cuando te fuiste. No, pero esa... ¿Qué pasa? Préstaselo al quieto. No hay lío, yo resuelvo cualquier cosa. Hermano, meta mano ahí, agarre, viejo. Yo sé que lo que está recachado, ¿eh? No, chico, no. Mira, yo tengo un negocio ahí que más o menos en camino. Oiga, múdese para el lado del socio. No será de La Habana Libre, pero va resolviendo. A lo mejor en estos días te lo puedo pagar. ¿Está conectado? Es que a mí me gustan de solano, Matilla. Es que a veces hay negocio tan grande que... ¿Qué tú crees, Tito? No sé, brother. Es mejor estar solo que mal acompañado. Pero cuando la amistad es buena... Mira, quieto. Ya tú me conoces. Yo no hablo así con nadie. Tú eres el hombre que yo estaba buscando. Más nadie. Este, tú y yo. El enano, Matilla. Ese era un penco, ese. Oye, creo que ahí está la gente que yo estaba esperando. Vengo para acá ahora, no se muevan de aquí. Dale, dale. Te dije, el tipo un duro. Aguanta, quieto. Que soñó, adentro en su mochila de campaña va el amor. En una mano el verso, en la otra su razón. La vista en el futuro, el paso firme al sol. El hombre va sin nombre, va sin rostro, pero va. Defenderá el aliento de los suyos con la paz. La paz que da la guerra que ha de dar. Sorteando el universo, su fiera humanidad. El hombre va sin rostro, va sin nombre, pero va. Moviendo maquinarias, cosechando dignidad. Sin tiempo para el miedo, deprisa va el mortal. Camino al horizonte, camino a la verdad. El hombre